Les clavaries de Mislata, amb l'arribada dels primers dies d'agost, donen per iniciades les festes patronals, un avançament de les festes que es realitzaran amb total plenitud del 18 al 28 d'agost i que durant aquests dies celebren diversos actes en homenatge al Santíssim Crist de la Fe i la Mare de Déu dels Àngels. La claveria, que rep el nom de la patrona de la ciutat, va realitzar el passat 1 d'agost el tradicional volteig de campanes i una disparada de carcasses. El dia següent, a les 7:30 del matí, va organitzar una desperta manual i mecanitzada, després va realitzar l'habitual missa en honor als clavaris difunts i en acabar es va convidar als assistents i veïnat a una xocolata amb ensaïmades en el casal de la claveria. Hoy ha habido esta mañana una desperta manual y mecanizada con la ayuda de algunas asociaciones de pólvora de aquí de la población y después lo que es tradicional hacer la misa de difuntos, ¿vale? Y ahora pues todo el que quiera acudir aquí, como veis, esta chocolata para poder desayunar. Hoy es el día de verdad de la patrona y los clavarios hacemos nuestro día. No hay ningún acto más, simplemente haremos una comida de hermandad entre los clavarios. La claveria del Santíssim Crist de la Fe també ha començat el mes d'agost amb un volteig general de campanes i disparada de trons i carcasses avisant de la seva festivitat. L'acte es va realitzar el passat dissabte 4 d'agost. Pues hoy hemos celebrado el aviso de la fiesta, que es siempre el día previo al Día del Cristo y al Día de los Ángeles. Y nada, hemos hecho un volteo de campanas con disparo de voladores y masclets. Mañana día 6 de agosto tendremos el Día del Cristo con la desperta a las 7:30 y la tradicional chocolata después de la misa de difuntos. Y luego nos trasladamos ya al día 18 con José Coy, una velada Remember, y al día siguiente nuestra tradicional paya gigante. Les dos claveries de Mislata han aprofitat la celebració d'aquests primers actes per convidar a tota la població a viure les festes que es realitzaran a partir del divendres 18 d'agost. Yo invito a todo mislatero, a todas las personas que vivan en Mislata, sean o no sean mislateros, y a la gente de la contorna, a que vengan y disfruten de los pocos actos tradicionales, realmente tradicionales, que siguen existiendo en Valencia. Después de tantos años duros que hemos tenido y del año pasado ser las mejores fiestas de la historia, pues este año queremos volver a repetirlo, por lo menos igualarlo, y tener, pues como siempre, una gran afluencia de gente y que estamos para lo que el pueblo necesite. Entre els actes que realitzaran a partir de la segona quinzena d'agost, podrem trobar les tradicionals passejades, vetlades musicals, la gran entrada mora i el concurs de paelles, entre moltes activitats més.